El Centro de Microempresarios de Ñuñoa. ¡Estamos para la Teletón! Con la fuerza del corazón, 90 mil pesos. ¡Para la Teletón! Con la fuerza del corazón, 300 mil pesos. ¡Para la Teletón! Trabajadores de Monte Mole. El que pone un peso puede poner dos. El que pone cinco puede poner diez. El que pone 20 puede poner 30. El de los 50 puede poner 100 a la vez. El que pone un peso puede poner dos. El que pone cinco puede poner diez. El que pone 20 puede poner 30. ¡Aplauso para ustedes! Ese es el espíritu, el ánimo que queremos con todos ustedes que están haciendo su fiesta, su asado en la casa, los que se están preparando para ver la Teletón, los que tienen que saber que confirmó, el mismo se tomó el pasaje para venir a la final. Juanes se agrega a la lista de artistas invitados. Guatita llena, corazón contento. Este es el desafío de Unimark. Hoy durante todo el día prefiere los productos de los supermercados Unimark a lo largo de todo Chile. Por cada compra que realice estará regalando una sonrisa a los niños de la Teletón. Necesitamos, además de tu aporte en la cuenta 24.500-03, reunir 500.000 sonrisas para que Unimark haga una importante donación a la Teletón. Unimark, el supermercado de Chile, el supermercado de la Teletón. Tenemos una donación. Se encuentra con nosotros el Ejército de Chile. Saludamos a don Mario Vallejo, Fuente, empleado civil, y al capitán Chile Maitland Galás y el coronel Rafael Fuensalida Carmona. Gracias por estar hoy día aquí con nosotros. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Con la fuerza del corazón, todo el personal que trabaja en el Ejército de Chile ha querido nuevamente estar presente para ayudar voluntariamente en esta gran acción solidaria. Y hoy le queremos pedir a Mario, un integrante de nuestra institución, que dé a conocer la cifra y además la experiencia del estado de la Teletón. Bueno, el dar gracias a la Teletón y al Ejército de Chile que me ha dado la oportunidad de estar trabajando ahí. El monto es de 27 millones de pesos. ¡27 millones de pesos! Agradecemos al Ejército de Chile, como siempre, los 33 años ha estado con nosotros el Ejército de Chile. Acérquense, por favor, al Banco de Chile. Así como el Ejército, usted no necesita estar en una compañía ni en un batallón, solo con su familia, tomado de la mano, vaya a la cuenta de la Teletón. También me salió rima. Bien. Tenemos la donación de la Armada. Aquí está con nosotros el director de comunicaciones de la Armada, el capitán de navío, don Cristian Figari. ¿Cómo está, don Cristian? También nos acompaña la Guardia Marina de la Reserva Naval, señora Francisca Crisóstomo Latorre. Y todos los otros que no están aquí. Están aquí, pero no están aquí en la lista. No están aquí, Mario. Pero la verdad es que nos acompañan también dos cadetes de la Escuela Naval y dos grumetes representando a la juventud de la Armada de Chile. Y nos hemos querido hacer presente hoy con la fuerza del corazón de la Armada de Chile. Me parece muy bien. La orquesta en este momento debía saberse, por lo menos el pianista abraza a ceñir para tocarla así despacito debajo. Pero no importa, yo me la imagino como saldría, pues saldría bonito eso. Muy bonito, de todas maneras. Mira. Ahí está. Para ver eso. ¡Qué bonito! ¡Me sorprendió la banda! ¡Marino! Sí, fácil, ¿eh? Muy bien. ¡Eso! Navega con tu cantar. ¡Aquí dice! Lejos te esperan visitas que no podrás olvidar. ¿Se la saben todos? Más o menos, ¿eh? ¡Vamos! ¿Pero cómo no se la sabe? ¡Vamos! ¡Vamos, karaoke! Muy bien, un aplauso para la Armada de Chile. Bueno, yo quisiera... Felicito, aplauso especial para la orquesta, porque aquí yo dije, se la sabrán, se la sabía. Extraordinaria la orquesta. Córtense el pelo nomás si quieren ir a la Marina.
Bueno, yo quisiera decirle, Mario, que la realidad institucional no está ajena a la realidad nacional. Hoy día son aproximadamente 38 familias navales que se atienden en los distintos centros de atención de esta Fundación Teletón. Y quisiera también reiterarle una vez más de que todos los buques de la Armada de Chile a lo largo de sus puertos están disponibles para recibir las visitas de sus pacientes y contribuir de esa forma con un granito de arena a su proceso de rehabilitación. Muchas gracias. La Armada de Chile en esta oportunidad y su aporte es de 19 millones de pesos más lo que cada una de las familias navales vaya a depositar a la cuenta del Banco de Chile en la cuenta 24.500-03 a lo largo de la distinta sucursal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, la Armada. Un aplauso. Adelante al Banco de Chile, por favor. Yo debía haber hecho lo mismo con el Ejército. Debíamos haber cantado todo adiós al séptimo de línea. Bueno, para la próxima vez también está la Fuerza Aérea. El señor Dennis Harvey Parada, la teniente Evelyn Schmidt, suboficial Alejandro Pincheira y el sargento Alexis Sepúlveda. Muchas gracias una vez más a la Fuerza Aérea por estar con nosotros, por acompañarnos. Adelante. Francisco, usted sabe que en un año reconocido como difícil para todos y particularmente para nuestra institución, de igual forma nuestro personal, el personal de la Fuerza Aérea de Chile ha querido estar presente y hacer una donación para, en esta hora de esperanza y de alegría, darle fuerza y empuje a todos aquellos que, como nosotros también, emprenden un desafío todos los días por salir adelante. En la Fuerza Aérea de Chile lo más importante es su personal. Y yo quiero pedirle que usted le pregunte a ellos cuál es el monto de nuestra donación. Muy bien. ¿Quién tiene el monto? El aporte que recaudó la Fuerza Aérea de Chile para Teletón en el año 2011 fue de 20 millones de pesos. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias a la Fuerza Aérea por colaborar como siempre. Están desde el año 1, Diana y Eduardo, con nosotros. Tú sabes, desde siempre. Claro que sí. Son una rama muy importante de nuestro país. Se ponen ahí como siempre. Nosotros nos vamos a dar una vuelta por las sucursales. Tenemos a Carola de Mora justamente. Dale. En una de las sucursales del Banco de Chile. Carola, adelante, ¿dónde anda? Carolita de Moras. Se demora, ahí, pero está ahí, Carola. Pero llega, ahí está, ahí está. Acá estamos. Aquí estamos, en la comuna de San Miguel, en la sucursal de Gran Avenida Lovial. No sé si me escuchan bien, chiquillos. Hay una energía acá, lleno de familias, lleno de niños que han aportado. Y estamos muy contentos. Me encuentro junto a Carlos González, agente de la sucursal. ¿Cómo está, don Carlos? Cuéntenos si tiene buenas noticias. Efectivamente, estamos muy contentos. Hoy día llevamos 7.869.037 pesos. ¿Y deberíamos llevar? 6.930.023 pesos. Muy bien, entonces un fuerte aplauso acá para toda la comuna San Miguel, todos estos miguelinos que tienen el corazón inflado de orgullo con esta cita de auto que llevamos a esta hora de la noche. Queremos seguir invitando a que vengan los vecinos acá de la sucursal de Gran Avenida Lovial, esquina San Nicolás, 1098. Adelante, estudio. Adelante, Diana. Un beso a ti, grande Eduardo. Gracias, Carola. Entonces, un saludo a toda la gente de la Gran Avenida que se dedica a esa sucursal. Se puede encontrar además con la Carola. Ah, sí, pues no es malo. Y vamos a viajar al norte. Ignacio Franzani. Ah, no, nos vamos al sur, perdón. Está en Talcahuano Ignacio Franzani y aparentemente tiene muchas buenas noticias que dar. Nos esperamos, Ignacio. Adelante con tu contacto. Seguimos en la octava región. Este es el ánimo del puerto de Talcahuano. Impresionante, estamos felices. La gente de Talcahuano, gente noble, corajuda, que ha querido apoyar a la Teletón durante toda la noche y toda la jornada de mañana. Queremos agradecer al Hotel Ibis que nos recibió, nos cuidó hoy día. Y antes de avanzar, importante hablar con la máxima autoridad. Estamos con el alcalde, don Gastón. Sí, don Gastón Saavedra, alcalde, la máxima autoridad. Alcalde, ¿cuál es la motivación? La motivación para la gente de Talcahuano esta noche. La motivación es colaborar, cooperar, para que toda la gente de Talcahuano esté con la Teletón, con los niños, con los miles de niños del país, para que ellos salgan adelante con esta maravillosa obra de don Francisco. Así que ahí vamos a estar trabajando en todo Talcahuano, mañana completo el día, con nuestros artistas, para que la Teletón tire para arriba y nuestros niños puedan tener un mejor futuro. Oiga, alcalde, ¿anda con la reina acá? Con nuestras dos reinas estamos celebrando nuestros 247 años, así que ellas nos acompañan. ¿Cosa seria, alcalde, la reina? Bueno, soy casado, tengo que cuidarme un poquito, así no, que... No, yo le decía, porque bueno, están representando al puerto de Talcahuano. Muchas gracias, alcalde, gracias a las reinas. Y también desde el puerto de Talcahuano, insisto, octava región, tenemos la donación de la comunidad INACAP.
Se hace presente Carlos Moraga, trabajador social, Catherine Corral, estudiante de gastronomía, Ornella Campodónico y Gabriela. Hacen entrega de la donación. ¿Con qué se pone INACAP este año, chiquillas? Con la colaboración de Pastas Luchetti, una gran tallarinata. El monto es de 400 mil pesos. 400 luquitas en la comunidad de INACAP. Muy bien, Talcahuano. Vamos, vamos. Gracias, chiquillas. Que les vaya bien. Oye, y lo más importante de la noche, a esta hora cuando yo son la 1:39, es el agente de acá, la sucursal de Talcahuano, don Álvaro Saldivia. Don Álvaro, cuénteme la firme, ¿cómo estamos a esta hora de la noche respecto del año pasado? Bueno, estamos mucho mejor que el año pasado, llevamos 4.158.573 hasta esta hora. ¡Muy bien, Talcahuano! ¡Excelente! ¡Qué fiesta estamos viviendo acá en este puerto de gente que ha logrado salir adelante! Gente que va a seguir la fiesta durante toda la noche en la gran fiesta solidaria de Chile. Estamos en la Teletón recorriendo el sur de Chile. ¡Adelante! Eso, muy bien, muy bien. Vénganse para acá, vénganse todos, don Francisco, vénganse también los tuiteros. Déjense escribir y vayan a poner platito al banco. ¿Qué tenemos? Sí, luego viene el humor. ¡Tenemos nuevo cómputo! ¡Eso! ¡Vamos, don Francisco! ¡Tenemos fe! ¡Aquí va! ¿Qué tal salió Vicente? ¡Ahora va! 5.500 millones, 5.511 millones, 561.704. 5.511 millones, 561.704 pesos. 5.511 millones, 561.704 pesos, don Francisco. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo tú faltas. Colegio Salido de Coquimbo.